Blog de FM Televisión presenta. Andrea Gabriela Noli Constantinescu, mejor conocida como Andrea Noli, originaria de Francia, madre e hija ejemplar para su familia, es destacada por sus impresionantes 35 años de carrera de actuación en México e innumerables papeles en Televisa y TV Azteca, así como papeles protagónicos donde nos ha mostrado que su pasión y esfuerzo de años ha sembrado frutos. En el teatro ha participado en múltiples puestas en escena. En teatro clásico, El alcalde de Zalamena, junto al primer actor Ignacio López Tarso, donde ganó el premio a la mejor actriz, otorgado por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro. Ha ganado múltiples premios en todos los géneros. En televisión ha protagonizado y participado en más de 20 producciones de telenovelas y series, como Se busca un hombre, Ciclo rojo, Vivir a destiempo, Desaparecida, por mencionar algunas, transmitidas en México y el resto del mundo. En cine ha sido parte de producciones como Corazones rotos, Nunca digas Cuba jamás y recientemente en No manches Frida 2, siendo esta última una de las tres películas más taquilleras del cine mexicano. Actualmente se estrena como productora con la puesta en escena Autopsia del autor y director Iván Tula. Bienvenidos, entrenos hoy con Andrea Noli. Bienvenidos a una emisión de Entrenos, pero no es cualquier emisión, no es una emisión, es la emisión de lanzamiento de la segunda temporada de Entrenos con Isabel Posadas, y no saben qué invitadaza de lujo tenemos el día de hoy, una actriz de verdad, con una calidad humana impresionante, que no saben cómo me enorgullece que haya elegido a Querétaro como una ciudad para vivir, porque pues ya la tenemos con nosotros aquí, Andrea Noli. Hola, gracias, Isa, muchas gracias por invitarme a este lugar tan hermoso, tan tradicional, tan rico que se ve, y más que feliz de abrir contigo la segunda temporada de Entre Nos. Muchísimas felicidades. Gracias. Eso habla del éxito que han tenido, ¿eh? Muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que es un placer que nos acompañes el día de hoy. Y déjenme les cuento que nos encontramos en La Tradición, el restaurante de comida yucateca que está, pues la verdad, bastante bien ubicado. Estamos a un ladito del auditorio José Ortiz de Domínguez. Vamos a platicar un poquito, vamos a contar, a que Andrea nos platique un poco de la historia de su vida, de sus sueños, de sus metas, de lo que ha vivido, de las experiencias que la vida le ha dejado para consolidarse como esta actriz tan importante que es para nuestro país. Gracias. Pues Andrea, quisiera que empezaras a platicarnos un poco acerca de ti. Eres mexicana, pero además pues tienes ascendencia internacional. Cuéntanos sí. De esto. Ya me nacionalicé mexicana. En realidad nací en Francia, hija de madre rumana y de padre uruguayo. He crecido un poco en todos lados, pero en México estoy establecida hace más de 30 años. Ya, así que totalmente. Ya soy mexicana. Y nosotros ya te queremos queretanísima. Ya, eso sí, ya también soy queretana. Queretana. Y bueno, platícame un poco de tu crecimiento y de tu formación, porque me queda claro que esta vena artística pues viene mucho también desde tus papás. Tu papá era pianista, sí. Músico. Platícame de esta historia, sí, de tu papá. Pues la música estuvo en mi vida siempre presente. Mi madre también es músico, los dos. Yo juraba que tomaría la carrera por aquel rumbo. De hecho, sí, lo empecé un poco aquí con un grupo musical, Las Tropicosas y bla, bla, bla. Pero al final, la actuación fue algo que me fue jalando. Se presentó la oportunidad de presentarme en una obra de teatro que se llamaba Oscuras me da risa. No, Engáñame si quieres, que fue la primera. Así empecé. Y mi papá fue alguien fundamental, porque aunque yo me sentía apenada porque no había continuado con la carrera de músicos clásicos como eran ellos y demás, cuando les conté que entré a Las Tropicosas, que era todo lo contrario, muy tropical, muy jacarandoso, para ellos fue algo muy divertido, fue gracioso, fue... Bueno, conté con su apoyo total. Yo creo que eso es lo fundamental. ¿Cuánto tiempo estuviste en Las Tropicosas? Casi 4 años. Ay, sí, fue un rato. Sí, fue un rato. Pero ya, ¿y ahí qué hacías? ¿Cantabas, bailabas, tocabas algún instrumento? No, nada más cantábamos y bailábamos y cargábamos el vestuario, que era muy pesadito, de Gilberto Granillo, ¿no? Lentejuelas, plumas. Nos iba re bien.
le abríamos a los Bukis, a varios grupos, hacíamos muchos teatros del pueblo, palenques, nos pagaban, increíblemente bien, venían por nosotras en limusinas y así. Ya cuando paso a ser actriz, además el último crédito de los, era la menor trayectoria en toda la compañía, nos pagaban con puntos. Ir con puntos es como porcentajes de la entrada, pero haz de cuenta que te daban el 5% de total de la taquilla, no te tocaba nada. Pero entonces, ¿tu trabajo de actuación empezó en teatro? Empezó en teatro. Y de hecho empezó también con una ópera infantil que hice en Grecia. Ándale. Ajá, entonces estuvo mezclado el teatro con la música, desde siempre. Ahora, fíjate, los musicales no me gustan como tal. ¿Quieres que te pase uno? ¡Qué chistoso! Buenísimo, espérame. Te ves para no agarrarlo tanto con las manos. Ay, no importa. Ya me las lavé, pero... Gente, tienen que venir aquí, ¿eh? Tacos de cochinita pibil. Ay, ahí voy. Aquí no saben qué dedicación le ponen a cada detalle. Tortillas hechas a mano, por supuesto. ¡Qué rico! Es difícil hablar y ver todo esto al mismo tiempo, pero no me importa, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr, nos va a salir muy bien. Y luego entonces empiezas a manga. Hacer primero teatro musical. Ópera wow. Infantil, porque el teatro musical como tal no me encanta, fíjate. Hice un par de audiciones, pero me fue fatal. Además de que no me salía, no tengo esa escuela, digamos. Entonces, he bailado toda la vida, bailé que sí clásico un poco, que sí jazz, que sí, pero nunca a nivel profesional. Y fui, tuve el descaro de presentarme esas audiciones para ser parte de las bailarinas o el tal. No, me iba terrible, terrible. Entonces, no, lo musical no es lo mío, la comedia musical. La música sí, en otra vida espero dedicarme a la música de lleno. ¿Y tocas algún instrumento? Sí, el piano. Ay, qué increíble. Deberías de hacer un recital. Ándale, no, me tendría que poner a estudiar otra vez. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Contigo, la economía de Querétaro tiene rumbo. Este año generamos más de 36,000 nuevos empleos formales, concretamos 27 proyectos de inversión extranjera, recuperamos la ocupación hotelera y de servicios al 100% y aumentamos junto a los productores los apoyos al campo en más del 100%. Juntos seguiremos avanzando. Porque contigo, Querétaro tiene rumbo. Mauricio Curi, primer informe de gobierno. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya... Oye, y luego, ¿cómo fue que acabaste? Bueno, no, porque me iba a adelantar al final. Empiezas a hacer teatro y luego, la verdad es que la gran mayoría de los que te conocimos ya en telenovelas. Y viene el boom de que algo que platicaba, déjenme les cuento esta anécdota, algo que platicábamos Andrea y yo la otra vez, que me decía, es que Isabel, de verdad, a donde voy, a veces la gente... me ve feo, pues porque soy la villana de las telenovelas. No me creen que soy re buena gente. Es re buena gente. Sí, la verdad, sí. Y de hecho, ser rubia y de ojos azules a veces es... O sea, como actor, te limita bastante. Porque en este país, y en este digo porque se considera que la rubia esa es la rica, la mala o la golfísima. Solo me quedaban esas. Decía, oye, pero yo quiero un personaje de alguien humano, de alguien... buena gente y tal, casi no tocan ese tipo de personajes. Pero es que además tienes una mirada fuerte. Sí.
O sea, yo creo que el tema de la mirada es algo que seguramente ha impactado de una forma muy importante en los papeles que sí. eligen para ti y que pues por ahí te va llevando, ¿no? Porque sí, sí, es como, ay, amenazadora. Cuando estoy enojada no sabes. Cuando es en serio, no peor. No quiero saber, no quiero saber. ¿Qué hace enojar a Andrea Noli? De hecho, tengo mecha corta para ciertas cosas. No tolero, bueno, la mentira o la hipocresía o para simplificarlo así, ver esta pared que es blanca y te estoy diciendo, ah, mira, Isa, la pared es blanca, y me digas, no, es como rosácea. A ver, la estoy viendo, es blanca, y que me quieran convencer de lo contrario, aunque tenga ante mis ojos la verdad, que se empieza a volver como en un no respetarte porque creen que eres estúpido. Esa parte es a mí la que me exaspera y mucho. Y me pasa en muchas cosas, hablando de violencia o demás, que nos la topamos todos los días a cada momento, la psicológica, la social, la, ¿no? Pero cuando alguien te está agrediendo veladamente o chistecitos así que no son, y que te calan y que te das cuenta, yo reacciono. Y yo me enojo y yo pongo el alto ahí. Es así, me estás diciendo, queriendo decir algo, dímelo claramente. No me andes dando... Esas cosas son las que me ponen muy mal. Pero además, Andrea, creo que estamos en un momento en el que culturalmente para las mujeres tiende a ser cada vez más sencillo identificar que estamos siendo violentadas. Uh-huh. Pero cuando tú empezaste en esta carrera, que además es un mundo complicado, es un mundo en el que a las mujeres se nos ha cosificado desde hace... Bueno, desde la prehistoria. Me imagino que no fue tan sencillo y tan claro como lo es ahorita. Cuéntanos alguna experiencia en la que te hayas enfrentado, en la que haya brotado en ti esta pena de no dejarte. Sí, me ha pasado y se levantó, ¿no? Todo esto de Me Too y de todo este movimiento. Sin embargo, me parece que fue muy... buen momento para sacar y levantar la voz en relación a eso, pero sí, esto es algo que se padecía toda la vida. Una obra de teatro, una producción, el productor o algo te tiraba la onda, coqueteandito y tal. Conmigo no llegaron, por lo mismo que tengo el carácter que tengo, no llegaron a acosarme o a decirme, si no haces esto no te doy el trabajo, no pasó así. Era como coqueteo por aquí, coqueteo por allá, demasiada adulación más por sutil. Aquí. Más sutil, levemente, pero que cuando yo dejaba claro que no iba a haber nada de manera sutil igual, de repente me hacían la ley del hielo. Entonces yo estaba en obras de teatro donde de verdad decía, es que ya ni siquiera me dirige la palabra, es que lo saludo y me voltea la cara, o es que salimos a escena si era un actor, ya ni siquiera me daba mi pie, me ignoraba olímpicamente y yo salía mal porque decía... Es una obra de teatro, el público qué culpa tiene de que este tipo haya tomado a mal que yo no le haga caso, por ejemplo. Entonces llegaba con mi mamá llorando, así decía, es que está pasando tal, tal. Me decía, tú mejor sigue siendo la misma que eres. No cambies tu actitud, sé igual y va a pasar. Va a pasar. Y finalmente pasaba. ¿Qué pasaba? Que se daban cuenta que no me afecta tanto. No me afectaba que me tiraran la onda como que me hicieran ley del hielo, como es de, me da igual lo que tú hagas, es no. Pues pasaba y ya me trataban bien otra vez y ya grandes cuates y ya hemos seguido siendo hasta cuates en la vida. Por eso no ni menciono ni vale la pena. Pero no, ¿para qué? Es una, pero era un lugar común que manejaban los hombres. Ve todo lo que ha salido ahora a la luz de varios que hablan así, así se expresaban. De verdad era así de, uy, no, si no te pones eso y no provocas a todos los que están en el restaurante, no sirves para este medio. Y asómate más las, sí, así eran. Nos trataban así. Pero así pasa en todos lados. Ana Luisa Castillo llega con temas de interés cruciales, culturales, sociales y hasta divertidos. ¿A poco no? Claro, tiene una habilidad extraordinaria. Una dosis de endorfinas y dopamina para cerrar tu día. Todos los lunes, 7 de la noche, por Blog de FM Televisión. Vivi Media TV, canal 952 del sistema Any Network y 243 de Our Network. IPTV.
Querétaro enfrenta los mismos retos que todo México. Pero la violencia a nosotros no nos define. Si hay un problema, lo resolvemos juntos. En Querétaro, lanzamos una estrategia única para atender la descomposición social y fomentar la inclusión y el respeto. Somos una sociedad de respeto. Somos Querétaro. Cuando se trata de impulsar a mujeres, niños y jóvenes, Querétaro tiene rumbo. Este año entregamos 9,000 apoyos económicos a jefas de familia, más de 28,000 becas a estudiantes, rehabilitamos más de 2,400 escuelas y lanzamos la tarifa de transporte público más baja del país, solo 2 pesos. Juntos seguiremos avanzando. Porque contigo, Querétaro tiene rumbo. Mauricio Curi, primer informe de gobierno. Que siempre se hacía el comentario de que para ser artista en este país había que recorrer camas y había que recorrer, pues pasar por la mitad de la producción. Y creo yo que es un comentario sumamente injusto, sobre todo para actrices con una carrera tan sólida como la tuya, en la que has demostrado una y otra ocasión que estás ahí no por los ojos bonitos, no por la cara bonita, sino por el talento, pero además con el compromiso que hay por la actuación, pero también por las demás mujeres. ¿Cómo viviste tú, pues, o cómo vives esta, pues sí, esta agresión constante respecto de, es que es de tener, dónde sale una carrera exitosa? Sí, y eso es algo por lo que hemos, es un estigma que traemos, al igual que dicen que si las drogas, que si el alcohol, que si... Pero, cabe mencionar que en muchas otras profesiones se da igual. Claro que te abre las puertas tener una presencia agradable, no yéndonos y rubia, morena, una presencia agradable, un físico atractivo, pero lo que tenemos nosotras que aprender es justamente sustentar eso que ya tenemos con todas las demás cosas para que lo que prevalezca no sea eso, esos ojos bonitos o ese cuerpo bonito, preocuparte por hacer, y sí, hay muchas también, como en muchas otras profesiones, que buscan un camino más rápido, más fácil. También se les puede dar, todo es válido. Lo que no se vale es eso, como dices, injusto, es generalizar y pensar que todas, todas somos así. Si tú te preocupas como profesional en lo que seas, de dejar más que una fama, un buen prestigio, prestigio es que la gente cuando trabaje contigo tenga ganas de volver a hacerlo, que se expresen bien, que digan que eres puntual, que respetas a tus compañeros, que además eres profesional, estudio mis libretos, llego puntual. O sea, todas estas cosas que hablan del respeto hacia tu profesión, hacia ti y hacia los y que hacia te rodean. Compañeros, claro. Entonces, es enfrentándolo así. Sí, al principio era más catalogada, como te decía, rubia de ojo azul, va para allá. Yo dije, no, yo me voy a abrir para acá también y voy a seguir demostrando con ahínco y con estando presente cada vez y haciendo cada vez mejor mi trabajo, cómo ganarme una cada vez más ese piso, al grado de que ahora nadie puede decir, yo la puse ahí. Antes, ¿sabes? Todo qué eso, satisfacción, ¿no? Tan grande. Pero Andrea, no solamente te has tenido que enfrentar al estigma de lo que se dice de las actrices, al estigma de tu físico. Creo que hay otro tema que ha caracterizado cuando la gente habla de Andrea Noli, y es el tema de tu relación de pareja con Jorge Salinas. Y que, ¿no sabes qué coraje de pronto, por lo menos para mí como mujer,
que nos ubiquen por temas de chisme y no por nuestro trabajo. Pero es algo que también creo que has batallado con eso muchos años. Sí, va de la mano. Ya me acostumbré. Sí, es un poco frustrante que hace uno cosas relevantes y al final de lo que se habla cuando llegan van todos a preguntarte los medios, de lo mismo. Como lo de los Emmys, que fuimos y que jurado y que qué importante estar ahí, ser parte, qué honor, qué noche. Claro, salieron las preguntas de siempre y de lo que se habló fue de lo mismo. Es agotador, pero al final de cuentas, es lo que te digo, yo me enfoco a que sea más relevante todo lo otro en mi vida, por lo menos, tal vez, a lo mejor para mucho público dirá, no, pues de tu carrera hace poco, lo único que sé es que tuviste ese rollo y es lo único que ubico. Puede ser, pero si le rasca tantito, van a ver que las cosas que he hecho han sido buscando tener calidad, han sido proyectos buenos, y eso ha sido lo que yo misma te digo que he ido armando en mi vida, cosa que algo como eso no lo opaque. Y es parte de lo que es, tampoco hay que pelearse con lo que hay, con lo que es. Andrea, quiero que profundices un poquito más con el tema de los Emmys, porque me lo platicaste desde hace unos días que nos vimos, y estábamos fascinadas de lo que implica que te inviten a ser jurado de un evento de esta magnitud, porque pues habla del respaldo que hay en tu trayectoria, yo me sorprendí mucho, de la confianza que hay en tu ojo crítico para poder juzgar el trabajo de los demás, sí, y de gente que se dedica a lo mismo que tú. Sí, no. ¿Cómo fue? ¿Te fue en este proceso? Ay, estuvo increíble la experiencia, además de que nos trataron, la verdad, toda la gente en Telemundo Internacional, lo de los Emmys, la organización, como reyes nos trataron en el hotel, ¿se puede decir el hotel? Sí, claro. Sí, en el Four Seasons, que es un hotel muy coquetón de allá, atendidos re bien. Vimos 6 telenovelas no latinas, para no entrar en conflicto de intereses, sino internacionales. No puedo ahondar mucho porque se firma un contrato de confidencialidad. Claro, claro. Pero las que vimos, que son del resto del mundo, serias producciones. Qué manera de abrirnos también los ojos, de darnos a entender cómo se trabaja en otros países, conocer las tradiciones, porque un par de ellas eran históricas, espectaculares visualmente. Y además yo estaba sentada al lado de pura leyenda y pura estrella, que si Lucía Méndez de un lado, Erika Buenfil, Cynthia Clitbo, esos éramos las actrices. Increíble. Y de escritores estaba hasta Miguel Salcido, que no sé si el público sepa, pero él fue el que empezó con las novelas históricas aquí, el que incursionó en la televisión educativa en México, es una leyenda el escritor, el señor. Padre. Escritores, directores, directores de casting, éramos 25 personas abocadas a estar viendo, estuvimos metidos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Densa la jornada. Densa. Pero, Andrea, yo creo que cuando consumes televisión con ojo crítico, la consumes de una forma abismalmente distinta. Sí. ¿Qué puedes decir que te dejó a ti de lección el ser parte de este proyecto y de tener esta posibilidad de comparar lo que se hace en el resto del mundo con la tele que se hace en México? Reafirma lo que yo pienso, que el mundo no tiene fronteras. Reafirma en... respecto a mí, que voy bien por donde voy, tirándole a la calidad, por ejemplo, con la obra de Autopsia, que ahora platicaremos, me he enfocado mucho junto con el director y autor de la obra, a que sea, sin ser pretenciosa, sí de muy alto nivel de calidad en todos los sentidos. Y creo que acá todavía nos falta ser más rigurosos con el control de calidad, con lo que le damos a nuestro público, con cómo ahora, claro está que estas producciones que te estoy diciendo manejaban un presupuesto que aquí yo creo que difícilmente se puede ver. Y claro está que con eso puedes hacer mucho más a nivel televisión, porque de eso hablábamos. Vas a tener, o sea, para ser creativo no necesariamente tienes que tener mucho dinero. Claro. Eso aplica, por ejemplo, en esta obra de teatro. Pero para una producción de ese nivel sí se necesita no solo mucho dinero, además mucho dinero para pagarle a los creativos que te van a hacer el nivel de cosas. Y a los talentos de todos, sí, los niveles. Sí. Fentanilo.
cristal, heroína, cocaína, piedra. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. La sangre de esas drogas nos mancha a todos. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Pues estamos nada más y nada menos que con Chacho Gaitán. ¡Aplauso! ¡Claro! Y el seguimiento de Milagro es cuando vuelva la vida. Amarillo, cual verde. Estamos con COVID. El impacto, porque pues si bien he trabajado en televisión toda mi vida. Contigo, la economía de Querétaro tiene rumbo. Este año generamos más de 36,000 nuevos empleos formales, concretamos 27 proyectos de inversión extranjera, recuperamos la ocupación hotelera y de servicios al 100% y aumentamos junto a los productores los apoyos al campo en más del 100%. Juntos seguiremos avanzando. Porque contigo, Querétaro tiene rumbo. Mauricio Curi, primer informe de gobierno. Si eres estudiante, adulto mayor o tienes alguna discapacidad, con la tarifa Unidos solo pagarás 2 pesos cuando uses el transporte público. Tienes hasta el 21 de octubre para registrarte. Sin embargo, yo sí, y eso platicábamos poquito antes de entrar al aire, de que acá hay un público que le gustan las cosas como son y no quieren que se las muevas. El que consume telenovelas prefiere que le estés repitiendo Marimar, que le estés repitiendo las, Cielo Rojo, que les estés repitiendo novelas que se grabaron y qué tal, con ese estilo de melodrama un poco a la antigua, con este tipo de peinados. Se los cambias un poco y no les encanta. A la gente que consume tele abierta no le encanta eso. Estamos los otros que, bueno, yo digo estamos porque yo estoy en este ambiente, ¿no? Pero que si te gusta Netflix, que si te gusta otra plataforma, entonces ya vas comparando otras cosas. Pero al consumidor mexicano, al latino más bien, a él le gusta su telenovelita como es, no le muevas mucho. Sí, claro, incluso lo vemos en toda Latinoamérica, ¿no? Que se sigue consumiendo este tipo de telenovela y que gusta muchísimo, y que es exagerado y demás. Pues bueno, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Y ahora sí, platícanos de la obra, porque además me encanta la idea de que estés haciendo teatro. Creo que Querétaro tiene esta bondad, a diferencia de otros estados, de que somos de mucho teatro. Es una ciudad con un montón de teatro, un montón de compañías de teatro. Y pues me encanta que tengamos a actrices de la calidad que tú representas, porque nos obliga a todos a mejorar la calidad en todos lados. Ah, muchas gracias. Pues vengo a aportar mi granito de arena y a ser una más del grupo teatrero de aquí, que además me gusta mucho. Todos se conocen, todos son amigos, de eso hablábamos. Yo ya me he hecho amigos aquí, que de Diego Rabel, de Verónica Carranco, de los que, bueno, obviamente de Alonso Barrera, pero entre todos se apoyan, se van a ver a las obras, y eso es muy motivador. Yo cuando vi eso, y al principio queríamos montar una obra de cabaret justo en el Corral de Comedias con Diego Rabel, yo soy novata como productora, realmente no supe calcular bien tiempos de ensayo, capacidades económicas y demás. Y al final decidimos pararla, yo sobre todo, porque no íbamos a poder estar listos con la calidad que queríamos en el tiempo que queríamos. Entonces, después de eso, me encontré así en la nada otra vez, con ese fracaso encima. Y con algunos otros más, que en estos tiempos de pandemia no me llegaban casi castings, si me llegaban los hacía y ni quedaba. ¿Qué dices? ¿Qué voy a hacer? Y fue desde ahí donde dije, pues lo único que puedo hacer es buscarme la manera de yo generarme mi propio trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Con un monólogo.
que si tengo o no tengo dinero, que si lo puedo hacer parándome en una sillita y diciéndolo y ya está, ¿no? Y quien quiera venir a verme y pagar, pues con eso puedo. Y como cuando a veces, eso a mí me gusta de la vida y habla mucho de cómo pienso y en lo que creo, porque soy una mujer de mucha fe, fe en todo, en Dios, en los ángeles, en el universo, en mí, y decir, sí sé que estoy jodida ahorita, sí estoy, me siento aplastada, me siento así, pisoteada, pero en el fondo sé que puedo salir y me va a ir bien, y sé que tengo las herramientas, tengo dos manos, tengo una cabeza que puede pensar, dos piecitos que me pueden levantar, lo puedo hacer. Entonces, ahí el universo confabula contigo, se me prendió el foco. Decía, yo escribo algo, me decían, escribe tú, que te guste. Y dije, no, espérate, una cosa que me gusta escribir, una cosilla de vez en cuando, no soy dramaturga, mucho menos para un monólogo, que esté como. Entonces dije, no, bueno, si no sabes hacer eso seguro y lo quieres hacer ya, contacté a Iván Tula, que es este autor que es extraordinario, yo lo admiraba mucho como autor. Le pregunté si tenía algo y me dijo, sí, tengo algo, nada más que es medio intenso, no sé, y yo, bueno, como anillo al dedo. La intensidad la, con patas, exacto. ¿Por qué no? Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Desde que llegamos al mundo somos curiosos. Nacemos con esa espinita por conocerlo y probarlo todo. ¿Por qué no hacer eso que te mueve? Como grabar tu primer video. La curiosidad puede darnos las mejores experiencias. Entonces, ¿por qué ir por un camino que no le conviene a nadie? La neta, alimentar tu curiosidad de fumar siendo menor de edad no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Cuando me la dio a leer, yo no la podía creer. Me enamoré de la obra. Es una obra maravillosa, de verdad. Increíble. Es una obra... Estás haciendo lo que disfrutas. Sí. ¿Y sabes qué digo yo? Que es un regalo que me estoy dando a mí. Me di un regalo por haber sobrevivido ese momento, por ponerme un escalón más como actriz, porque como actriz me hace crecer, porque es muy complicado hacerlo. Requiere de mucha más técnica, mucho más esfuerzo de lo que he hecho antes. Incluso si vienen a verme, verán que no van a ver una actuación que han visto en nada más. Hago más de 6 personajes, hago a un hombre, policía, una mujer, a una niña, una tía, una abuela, una esto, uno, dos, uno. Entonces, y se cambia todo ahí, no salgo de escena y me cambio de vestuario, todo lo hago ahí. Impresión. Es impresionante, pero es esto, es muy satisfactorio. Me siento plena, me siento muy bien conmigo por haber logrado eso y es mi palomita y es... Con 3 pesitos, digamos, la chamarra o el chaleco que uso, yo lo cosí, me ayudó una amiga con su máquina un poco y lo otro yo le puse la capucha y a mano a coserlo, la escenografía. A todos la pandemia nos obligó a salir de nuestra zona de confort. Qué bueno. Y sin lugar a dudas es algo positivo para la gran mayoría. Yo creo que todos pasamos también por esta etapa de no saber por dónde ir ni qué hacer. Pero sí creo que está sacando lo mejor de muchos. Yo sí creo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Porque además reconozco que cuando nos dejamos ganar por el ego y que en una profesión como la tuya es súper fácil, tener el valor de pararse frente a una cámara y decir, me sentí aplastada y me sentí pésimo y lloré y padecí, no es fácil. Así que te agradezco muchísimo que tengas la confianza de platicarnos a esta etapa tan cercana de tu vida, pero que justo es... Y de todos, tú lo estás diciendo, claro. Todo mundo está así. Pero sabes que es muy valioso porque la mayoría pensamos solo yo. Sí, es cierto. Pero entonces vemos a una Andrea Noli famosísima que sale en todos lados y que juras que la vida está en bombones, sí. Juras que su vida es maravillosa. Entonces, que tengas el valor de compartirnos que no,
pues claro que nos hace revalorar a todos que todos somos seres humanos y que tenemos derecho a de repente decir, ¿y ahora por dónde? Sí, pero así de espérame tantito, ya no veo lo duro sino lo tupido. Exacto. Además hay que entender, la vida no puede ir así. Está bien que uno va aprendiendo y va mejorando, pero ¿cómo se diría? Es tonto pensar que cada vez vas a estar mejor, mejor, mejor. La vida tiene que ir así a fuerza. Los aprendizajes son, está en ti que la caída sea más suave, pero no puedes evitar caerte. No puedes evitar tropezar con una piedra una y dos y hasta tres veces. No te tienes que juzgar duramente. No tienes que juzgar al otro tampoco. Tú no sabes qué está pasando en su vida. Y tampoco te puedes ir por las apariencias, justamente decir, ah, bueno, como es actriz y tal, como a mí también dicen, ah, ese actor tiene dinero. Sí, si supieran las que pasamos, nosotros claro, solo ganamos mientras trabajamos. Si no, nadie nos da, no tenemos prestaciones, nosotros no tenemos seguro. Y el nivel, bueno, más bien la cantidad de talento que existe no da para la cantidad de producciones que se realizan en México. Sí, sí. No, y ahora gracias a Dios empieza a activarse todo en general. Entonces yo sí digo, mira, por más que te haya dado y pegado muy duro, yo sé que hay casos de gente en pandemia que han perdido seres queridos, o sea, que la han pasado realmente mal, o que tienen secuelas graves o algo, como sea, si uno ve una lucecita por ahí que entra en una rayita, aférrate, vámonos, y vas a encontrar la salida, sí o sí. Ya. Nada es para tanto y nada es para siempre, es uno de mis dichos favoritos. Me encanta. ¿Qué? Nada es para tanto y nada es para siempre. Vamos a hacer una brevísima pausa porque vamos a regresar a jugar el Jenga de la verdad. Venga. Andrea Noli no se nos va a ir limpia, así que regresamos con más aquí entre nosotros, Isabel Pizarro. Estamos de regreso y ya saben que no sería entre nos si no tenemos el Jenga de la verdad, así que vamos a jugar Jenga con Andrea Noli. Arráncate, Andrea. Ay, 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 ay. ¿Qué es algo que puede ofenderte, Andrea? Que me falten o le falten el respeto a otra persona. Mucho me ofende. ¿Ahora yo te la leo a ti? No, es mi programa y son mis reglas. Ya hago lo que quiero. Ya hago lo que yo quiera. ¿Qué admiras de tus papás? La alegría de vivir. Que siempre han sido personas muy felices, muy risueños. Yo creo que por eso salí tan risueña yo también. Ay, pero la alegría de vivir ante cualquier circunstancia. ¿Nunca se les ha caído? Nunca se nos ha caído. Una frase que repitas con frecuencia. Nada es para tanto y nada es para siempre. Esa. Esa. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Muy buena. ¿Sí va? Tú. Da igual. Es lo que tú quieras. ¿Cuál es tu película favorita y por qué? Híjole. Bueno, es que hay una que me movió muchísimo que se llamó Los Puentes de Madison. Ay, sí. Es maravillosa, bien, con mi Meryl Streep, maravillosa. Pero sí, hay muchas películas que me gustan. Pero esa diríamos que es una de mis favoritas. De tus favoritas. O yo. Ahora yo te la hago, andale. Y va a salir un comodín. No, no es sí, cierto. ¡Sí! ¡Es comodín! ¡No se vale! ¿Ves? Ah, no, el destino, ahí dice el destino. ¿Qué enseñanza querrías que aprendieran, bueno, en este caso tu hija? Pues eso, a salir adelante a pesar de las circunstancias, ser una mujer echada para adelante. Que sea como sea, puedes y lo puedes hacer bien, con dignidad y bien hecho. Entonces, eso. No rendirse. Qué bonito. Que se le caiga. Si se te cae, sí deberíamos ponerte un castigo. Shot de mezcal. Ándale. Si tuvieras una lámpara como la de Aladino, ¿cuáles serían tus tres deseos? Ay, uno, poder volar. Otro, poder ser invisible. Y otro, tener un árbol que... invisible. ¿Qué harías siendo invisible? Ay, me colaría, sería bien morbosa, andaría colándome en todos lados, tía, complicándole la vida a medio mundo.
Y otra que sería... Si eres mala, fíjate. Sí. No es cierto, no es sí, cierto. Sí. Y la otra... Ay, poder seguir... No, pero es que es un deseo, ¿no? Ya estoy hablando muy bien acá. Filosófica. A tener un árbol que dé dólares. Ay, ¿verdad? Eso está bueno. No, bien, no es cierto. Bien. Alguna otra cosa buscaría, no sé. Ay, con dinero puedes hacer muchas cosas positivas sí, por el mundo. No da la felicidad, pero sí ayuda tantito. Exacto, y si es un árbol y nunca se le acaba, puedo ayudar claro, y puedo ayudarme y estaría... No está mal mi deseo. No, está bueno. No es que sea yo materialista, no vaya usted a mal pensar. No. ¿Cuál es tu género musical favorito? Rock. Tipo, te subes al coche, ¿qué escuchas? Tipo, me subo al coche y ya no pongo música. ¿En serio? Sí. Es que no sé qué se le fregó a mi de este que no conecta con el celular, entonces ya no, no lo oigo. Bueno. Entonces antes dije, si el CD... Que... No, ahora cuando quieres, según el mood que tenga, ajá, el estado de ánimo, lo que oigo, pero puedo oír jazz, puedo oír flamenco, puedo oír rock, puedo oír... Para chachar, ¿qué pones? ¿Qué dices? Voy a trapear, muchachos, ahí les va. Pues ahí pongo un loungecito o algo así como más, pero luego sí me sale mal, porque digo, bueno, y la copita de vino. Entonces, bueno, oigo esta rolita y ahorita barro. Me la tomo y digo, bueno... Eres dispersa. Un cigarrito más y ahorita sí. Sobre todo para limpiar la casa. Ay, oh, ya sé, ya los platos sí, eso sí me encanta limpiarlos a todas horas, no tengo problema. Pero lo demás, me cuesta. Muy bien. Vas. No, es que esas son de las que ya pusimos. Ah. Más abajo, vete más abajo. Ah, mira, esa está facilita. ¿Qué te genera impotencia? La enfermedad en los demás. Ver que alguien está enfermo y no poder hacer nada al respecto me genera esa sensación de impotencia. Con todo lo demás no, porque creo que puedo hacer algo al respecto, difícilmente no. Y hasta con la injusticia luego me meto donde no debo. Pero justo porque me provoca eso es como de no, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Con quién hay que hablar? Y siempre he sido medio revolucionaria en ese sentido. ¿Te has metido en problemas? Sí. ¿Por andar de justiciera? Sí. ¿Cómo cuál? Pero he encontrado solución. Ah. He generado un problema para tener una solución y sí, sí ha sido. Se ha dado. En una producción donde estábamos trabajando de lunes a sábado hasta las 10, 11, 12 de la noche, nosotros los actores todavía nos pagan horas extras. Al staff, camarógrafos, todo eso, a nadie les pagan horas extras y mucha de la gente vive muy lejos en la Ciudad de México, o sea, no les daba tiempo ir a su casa, porque además se acaba de grabar, ellos tienen que guardar el equipo, es como vestuario, tienen que ir y guardar todo el vestuario que usaste y sacar el del día siguiente. Entonces era un momento donde ya no se podía más y llegó así, paramos la producción con Evangelina Elizondo y tal, que era guerrera. Y nos paramos con el director de Azteca y le dijimos, necesitamos que nos dé los sábados libres. Y fue todo un lío porque paramos la producción, rodaron algunas cabezas, o sea, pero nos dieron los sábados libres y así ya todo el mundo pudo ir con sus familias los fines de semana. ¡Ay! Bien. ¡Muy bien! Es que dice mi madre, pensamiento que no lleva a una acción es un pensamiento inútil. Si vas a pensar algo, hazlo. Ejecuta. Ejecuta, porque si no, se te queda y se te pierde. Totalmente. ¿Quién es tu personaje favorito de la historia? Híjole, se nos va a ir todo el tiempo pensando. Es que tengo muchos, se me han venido miles a la cabeza. Cleopatra. ¿Por? Ay, porque era una mujer... muy vanguardista para su época, es una mujer que era una mujer muy segura de su feminidad, de su belleza, era bastante feminista, feminista no sé si sería la palabra, pero apoyaba a todas las mujeres que venían con ella, entonces me parece una mujer muy fuerte. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias en este episodio. Ti. Ya acordamos que vamos a hacer otro episodio de Entre Nos porque nos quedaron muchas preguntas en el tintero, pero pues recuérdanos dónde te vemos, dónde te seguimos, dónde vamos al teatro a verte. Claro, muchas gracias. Nos pueden venir a ver en el Foro de la Fábrica. Vamos a estar todos los jueves de agosto, es decir, el 11, el 18 y el 25 a las 9 de la noche. Sus boletos los pueden en cualquier...
Instagram y en Facebook están como arroba foro de la fábrica y nosotros como autopsia.teatro o Andrea Noli. Y como sea, yo le doy la información. Usted escríbame ahí. Nos esperamos y te esperamos. Muchísimas gracias, querida Andrea. Un placer tenerte acá. Qué buen programa, muchas gracias. Qué bueno que te la divertiste. La pasé muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ya lo saben, pueden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Entrenos con Isabel Posadas. Bye, bye. Adiós.